the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Son muy pocos minutos de partir. Hemos hecho, creo, una buena hoja. Esperemos que el factor suerte nos acompañe esta vez, que no dejemos ninguna llanta y que podamos hacer una buena carrera, ¿no? Al grupo Giro, como siempre. Oye, ¿qué cosa? ¿Ya me entrevistaste? ¿Qué pasó? No, sí, pero dime la verdad. Te digo la verdad. ¿Le has dicho que si no pisa, te vas a bajar del auto, es cierto? Él no pisa, compadre. Todo lo que hablan de él es falso. ¿O qué quieres? ¿Que te pise? ¿Cómo es? No pisa. Saludos para la gente de Auto 2015, un saludo para Quique y nada, nos veremos en la ruta. Primera parte bien trabada, la segunda sí está un poco más suelta. Contra bien, el piso bastante roto, pero pasamos al que iba primero, así que estamos bien. Estamos ok, bien. Mucha suerte. Bien, en el trazado lo hicimos bien, pero yo cometí un error catastrófico. Paré porque vi que se volaba y asumí que era de tarjeta de tiempo. Créeme que debo haber perdido ahí unos 30 segundos, 40 segundos por buscar una tarjeta que estaba en su sitio. Pero bueno. ¿Cómo te sientes estar liderando con 20 puntos el campeonato? Me siento, bueno, una pequeña ventaja, cabeza fría nada más y falta mucho y vamos a ver pues cómo nos va en esta carrera y en la siguiente, ¿no? Bueno, como se esperaba, duro, ya habíamos hecho la hoja, así que sabíamos que iba a ser duro. Nos hemos comido un salto ahí que no estaba en la hoja y hemos golpeado el carro. Vamos a ver, que esperemos que no le pase nada. Parece que estamos segundos, parece que Víctor ha tenido problemas y parece que nos ha ganado Forsyth por 30 segundos. Tenemos que salir a recuperar definitivamente estos dos especiales que faltan para tratar de ganar la carrera. Tenemos una deficiencia con la caja de cambios, es que está muy larga, los cambios están muy espaciados, entonces en la cornisa perdemos subida un poco de tiempo. Pero bien, en líneas generales bien el carro. El piso está soltado, está resbaloso, hemos salido fuerte, ¿no? Porque Mario venía con el cuchillo en los dientes, ¿no? No hay tiempo para especular, ¿no? Pero fuerte, nada, hemos llegado bien, hemos volcado un poco el auto en la parte de la tierra derecha, ¿no? Que nos ha desalineado, vamos a revisar para dejar todo bien para la siguiente pasada. Bueno, hemos tenido el primer especial, hicimos 27 diferencia a Mario y 1.05 a Laiza. Así que bueno, nada, la carrera tiene pieza, o sea que vamos a manejar un poco con cabeza, porque es muy fácil romper este llantas que ya se luce, ¿no? ¿Problemas? No, un poco dolidos nomás porque ya sabíamos que nos podían sacar un poco de ventaja en ese tramo y la ventaja ha sido muy por encima de lo que habíamos pensado. Hemos salido bien fuerte, pero golpea mucho, o sea, la ruta me golpea mucho el auto. No me gusta golpear el auto, o sea, no me gusta la sensación de que venga el carro rebotando o golpeando abajo, o comiéndome las piedras. No sé cómo vendrán ellos, deben venir, de todas maneras viene mucho más fuerte. Pero yo quiero cuidar el carro primero. Ya tenemos una llanta cortada a un lado, los frenos han calentado al final especial, la última parte. Entonces, venimos fuerte, pero hay que ver las circunstancias. Nos están sacando el ancho.
simplemente... ¿Pero sabes qué? Este, hay que apelar a lo que se llama el plan B. ¿El plan B? Mirar cómo se matan entre ellos y ver qué podemos hacer. La verdad te digo, no está como para pelear al segundo la carrera. Mira las diferencias que hay. Acá es el que golpea más, es el que va a hacer más tiempo hasta donde pueda. Bien, bien, la verdad que siento que hemos ido bastante rápido. Me parece que perdemos tiempo en la subida al primer cerro que hay, en la bajada, que es con bastante precipicio, voy cuidando bastante. Por lo demás, la ruta que conocemos hemos hecho bastante rápido. Hemos llegado bien. Satín Belit increíblemente nos mete 27 segundos. No sabemos cómo ni dónde, pero le metemos casi 35 a Laiza y esto es lo que nos da un poco de tranquilidad, ¿no? Ahora hay que trabajar con cabeza fría lo que viene. Creo que es ya prácticamente imposible recuperarle a Belit, al menos que tenga algún percance, y hay que cuidar más bien la distancia con Alaiza. Bueno, nada, linda carrera, pero buen circuito, pero tuve mala suerte. ¿Por qué no lo pagaste? No, lo fundieron nunca. Mejor tierra. Me calentaron el motor. Mejor tierra. Se ha fundido todo lo que tenía esta zona. Parado de frente a mí especial. Y ahí quedó, ahí lo voy a dejar. Voy a ver si cambio el motor, lo apago, voy a ver qué hago para la siguiente carrera. Bien, gracias, la verdad, lindo el escenario del día de hoy, bonito el público que había en la ruta con el sistema que hicieron para final para salvar la carrera. Tú sabes que el tema climático nos complicó la trepada a Omas, que dice que la pista estaba buenaza, pero bueno, lo que se resolvió hoy día estuvo bonito. Contentos con el auto, esto es un auto que recién lo acabo de adquirir, nuestra primera carrera con el auto. Hay que hacerle un cambio en el corte de corriente de la computadora. Hemos estado peleando... Más que nada, la general creo que hemos podido subir un puesto, ha estado dentro de los tres primeros. Y pero igual nos vamos contentos con lo cosechado. Agradecer a Jimmy, a mi copiloto, y bueno, a todo el equipo de Joyner, pues, que creo que están más que contentos de estar compitiendo en esta categoría, que es... Podría llamarse una categoría promocional, pero yo creo que tampoco es eso, porque estamos con un buen nivel, ¿no? Venimos dentro de los 10 primeros del campeonato, tenemos tres autos metidos de la categoría, lo cual es bueno. Y bueno, creo que con este resultado escalamos buenas posiciones en el campeonato, o sea que el año pinta bonito. Para hacerla mejor, para no equivocarme con los nombres. Bien, bien, bueno, al final satisfecho con el segundo puesto en la categoría y en la general. Un poco parecido a lo que pasó en Chilca, pero ahora bueno, el escenario estaba un poco más complicado para mí. Una ruta muy angosta, muy dura. La parte de la cornisa para un carro como el mío es muy complicada y nos ha faltado trabajar lo que es ya el seteo de la suspensión, de la geometría del auto para que el carro pueda entrar mejor a las curvas, para que no bote tanto la cola. También el tema de la suspensión, más blando, más duro, eso hay que trabajarlo con mucha más calma, pero es la única manera poder estar igual de competitivos que ellos. Hoy día la carrera ha sido prácticamente de ellos y nosotros a la expectativa nos hemos podido llevar también un buen resultado. Sí, esta vez nos tocó a nosotros, tuvimos toda la suerte de no bajar ni una llanta, completar la carrera sin ningún percance. El auto esta vez se portó espectacular, la verdad que ha sido la carrera que mejor sentió el auto. En un terreno difícil, con muchos saltos, con muchas piedras, se comió absolutamente todo y no pasó absolutamente nada. Con un copiloto que todas las carreras me empuja y me empuja y me empuja más. Súper agradecido en verdad con toda la gente que me vino a apoyar, con mi familia, con el grupo Firvas, que están siempre con nosotros. Y sobre todo con mis oficiadores que carrera a carrera apuestan por nosotros, Ladríos Pirámide, Primax, Bistoni, 360 y CPP Ayrtane. Ahora vamos a ver cómo nos ponemos en el campeonato. Se viene el asfalto, que es lo nuestro. Como dije a inicios de año, vamos a tratar
de revalidar el título que tuvimos el año pasado en la ACP y siempre tomando las cosas con profesionalismo, entrenando. Estamos cada vez más cerca de Chatín, siempre sin descuidarnos de Alaiza igual. Y nada, acelerar, como dije, siempre es más bonito ganar en la pista. Con percances o no, son cosas que nos pueden pasar a todos. Ya implica un poco el factor suerte y el cuidado que tenga uno en cada pasada del Super Prime, del Prime. Efectivamente, la suma de puntos es lo más satisfactorio que también tenemos en el día de hoy. Hemos caminado bastante rápido, hemos logrado ganar a la Amarok. Una pelea bastante, bastante fuerte, pero bueno, la hoja, lo que ayuda bastante es la hoja de ruta, la preparación de la camioneta, todo el equipo que hemos traído para poder desarrollar la Hilux. Y se ven los resultados, para nosotros es bastante, bastante satisfactorio. Hemos tenido, como todos, algunos inconvenientes, pero bueno, felizmente se lograron superar. Y ahora, bueno, viene una etapa bastante complicada, una carrera bastante complicada, que es la próxima fecha, que es en asfalto. Vamos a ver qué le hacemos a la camioneta para poder caminar fuertísimo igual en asfalto y lograr, pues, estar igual ubicado dentro del pelotón y la pelea en la categoría, que es lo más importante. Bueno, muy contento primero, gracias a Dios. Esta carrera no fue muy bien. Terminamos menos mal, ¿no? El piso estaba muy bien. Gracias, ahí.